Algo chido de la música es que es la mejor máquina del tiempo. La canción, la letra, su melodía, el tono, pueden transportarte a cualquier momento en el pasado. En México siempre hemos tenido artistas reconocidos por su gran talento. El mariachi y las rancheras, uno de nuestros más grandes legados de la música mexicana, nació en el estado de Jalisco y, como su nombre lo dice, se cantaba en los ranchos. Y el rey de la música ranchera fue José Alfredo Jiménez, que nos dejó una herencia de canciones que al escucharlas nos pueden transportar en el tiempo. En este programa voy a presentar dos grandes canciones, composiciones del maestro José Alfredo, que aparecen en mi nuevo disco Amor Pasado, que, dicho sea de paso, cierra la trilogía de Amor Futuro, Amor Presente y ahora Amor Pasado, para los que me preguntaban. Las canciones que presentaré en este programa son Ella y La Media Vuelta. Y tendremos a dos invitadas de lujo, Melissa Robles y Eleni Arapoglu. Yo soy Leonel García y esto es Amor Pasado. Un 19 de enero de 1926 nace José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, Guanajuato. A muy temprana edad, tras la muerte de su padre, abandona Guanajuato para instalarse en la Ciudad de México, donde tiene que trabajar en distintas cosas para poder ayudar a la familia. Su estatura de 1,70 y su complexión delgada lo hicieron destacar en el fútbol como portero a los 18 años. Y llegó a jugar en primera división en los clubes de Oviedo y después en el Marte, donde compartió la portería con Antonio La Tota Carvajal, que en su momento llegó a ser el mejor portero de México y participó en 5 Copas Mundiales con la escuadra nacional. José Alfredo, a pesar de amar tanto el fútbol, debía tener otro trabajo, ya que el fútbol no pagaba tan bien en aquella época. Su otro trabajo era ser mesero en el restaurante La Sirena en Santa María la Ribera, donde también cantaba con un trío que se llamaba José Alfredo y los Rebeldes, que en realidad era un cuarteto. Entonces yo daré la media vuelta. Con el trío comenzó a tener trabajo para tocar en fiestas, serenatas y para cantar las mañanitas. Un día, por su desvelada y cruda de su otro trabajo, jugó tan mal que le metieron 9 goles. Y ahí se dio cuenta de que iba a meter más goles en los balcones del corazón que parando penales en el campo de juego. Porque yo quiero que te vayas. La Tota Carvajal alguna vez dijo que qué bueno que se dedicó a componer canciones, porque así dejó en la banca a muchos compositores. Pero fue hasta 1950 cuando Andrés Huesca, un artista cantante de mucho renombre, que desarrolló e innovó el sonido del son jarocho, previo a una grabación en un descanso, comenzó a ensayar una composición de José Alfredo titulada Yo. Don Mariano Rivera Conde, el más talentoso director artístico de la industria disquera en México, al oírla le preguntó a Huesca, ¿qué estás tocando? Y este le dijo que era la canción del Güero, uno de sus tantos apodos, que trabajaba en La Sirena. Mariano en ese instante le dijo, eso se graba. Andrés le decía que era prematuro y faltaba trabajo, pero él le repitió, eso se graba. Y además, quiero conocer al compositor. Días más tarde, el Güero, José Alfredo, le dio a Mariano 4 temas inéditos. 4 meses después, José Alfredo pasó al departamento de regalías y dijo, soy José Alfredo Jiménez. ¿Habrá algo de dinero para mí? La señorita, al escucharlo, abrió unos ojotes y le dijo, pero si lo hemos estado buscando por todas partes. Entonces le entregaron un cheque que nomás de verlo le temblaron las piernas y sus ojos se empañaron de lágrimas descubriendo la cantidad de 70,000 pesotes. Me cansé de rogarle. José Alfredo, un ranchero citadino, compone la canción Ella, en el año de 1948. María Félix decía que durante el rodaje de la película Juan Gallo, José Alfredo le compuso esta canción y le pidió a Pedrito Vargas que se la cantara. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ella contaba con tanta emoción la historia y aunque fuera una gran actriz, José Alfredo siempre lo negó. Aunque es posible que José Alfredo le haya dicho que la musa que había inspirado esa obra era ella, pero en realidad se la compuso a Cristina Fernández Roche, una pariente lejana con la que José Alfredo tuvo un noviazgo, pero ella lo traicionó con un muchacho estudiante de leyes. Para la familia de Cristina, este muchacho era mejor partido. Eso pasa. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Él decía que a Cristina le faltó valor para amarlo y sintió que su vida se perdía. Se volvieron a encontrar unos años después en la boda, ya que eran parientes, y José Alfredo cantó. Todos los invitados aplaudieron y más los que conocían la historia. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella.
Les seguiré contando más anécdotas de José Alfredo, pero por ahora voy a interrumpir en este momento para hacerle una entrevista a mi amiga Eleni Arapoglu, una dinámica y talentosa cantante de Atenas, Grecia, con quien interpreto el tema de Ella en mi nuevo disco, canción de la cual acaban de conocer la historia por la que fue escrita. Querida Eleni, ¿cómo estás? Hola, quiero saludarlos en español primero. Hola, Leo. Gracias por tus preguntas. Ahora sigo en inglés. Perfecto, Eleni. Muchísimas gracias. Puedes contestar en inglés. Está perfecto. Mi primer pregunta es, ¿cuál es tu primer recuerdo de la música? ¿Te acuerdas de alguna cosa en particular? The most recurring moment that I have is from when I was quite young. I was in my bed listening on my Walkman. Whoever knows about Walkman still. And I was listening to Aerosmith's song, I Don't Want to Miss a Thing. And at the ending, there is a very powerful improvisation. He starts leaving the melody and improvising different lines on top of it, some harmonies. And it's a very charged outro. I mean, he starts being very emotional with his voice. And for me, that little girl, hearing that freedom gave me a lot of power. I felt very, very powerful after listening to that. So I kept going back time after time. My twin sister was sleeping next to me and I was wondering if I was even waking her up because it's a loud part. But yeah, that moved me a lot. That moment really made me think that I can feel all these things and feel very moved without anyone next to me, just the music. So that was special. Increíble canción de Aerosmith, de una increíble compositora, Diane Warren. La verdad es que es una canción preciosa. Qué padre que en ese momento te movió y te inspiró tanto. Mi siguiente pregunta es, ¿recuerdas qué música se escuchaba en tu casa cuando crecías, cuando eras pequeña? At home, we had very different music playing. My dad was responsible for the rock music, the more R&B and soul classics and some pop classics. My mother played more classical music, more opera. My dad as well, but more, my mom was especially that. And I remember Try a Little Tenderness by Otis Redding was a standard on a Sunday. I loved that song on our speakers. We would hear the Beatles, Pink Floyd, Gig in the Sky, Muddy Waters, Aretha Franklin. The list goes on. But yeah, I was grateful for having very different colors of music happening at the house. Qué bien, qué linda influencia musical tienes. Se nota, además. Y otra pregunta que te quiero hacer, Eleni, que es difícil de contestar, pero yo sé que a ti te gusta mucho la música. ¿Qué artistas escuchas como para volverte a enamorar de la música cada vez que lo necesitas? ¿Puedes decirnos algunos? Hard question. There's so many artists that I'm listening to, also collaborators in New York. One new release that has come out by Aaron Parks. It's his album Dreams of a Mechanical Man. I'm loving his song Solace. It's also kind of on repeat these days. It's a beautiful record, wonderful pianist that's based there. And another song I kind of go back to a lot because it was during the first years I discovered that music was a thing I could do for a living. And I studied his music a lot, Keith Jarrett. The album called Call and Concert. It was his live improvised concert there. The first segment is very special to me and I've learned it by heart and it grounds me, it gives me a lot of joy. It has very different parts. The beginning is kind of more more soft and a little more sensitive and quiet, and then it gets angrier. It has a lot of different chapters, so it fulfills every mood, but he's a great pianist, one of my favorites. Yeah, Liz Wright is a favorite voice of mine. I go back to listen to her a lot. Yeah, the list goes on. I'd be happy to write a whole list. Thank you, Leo, for your questions. Eleni, querida, muchas gracias. Espero que pronto nos podamos ver para escuchar música. Ha sido un placer encontrarte. No olviden buscar el video lyric de la canción Ella, que canto con Eleni, pero ahora continuaré contando las anécdotas de José Alfredo. Él era tan ocurrente que una vez durante la temporada en el Blanquita, el Güero Gil, que vestía un smoking blanco, y José Alfredo un traje de charro, también blanco, parecían niños que iban a recibir su primera comunión.
acabando la función, se tomaron unas copas y encarrerados decidieron llevarle serenata a Lucha Villa. Pero como ella estaba recién casada, ni les abrió la puerta. Así que agarraron rumbo al Pedregal, a la casa de Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Al ver que las bardas no eran muy altas, pues se brincaron entre vasos, botellas y sombreros de charro. Ya en el jardín se dirigieron a su ventana, cuando de repente vieron que se les venía encima un ocelote y un enorme tigre. Corrieron hasta el alberca y se aventaron. Afortunadamente, esos lindos gatitos no tenían ganas de nadar, aunque se quedaron en la orilla vigilándolos. Uno con traje de charro sentía que se hundía y el otro flotaba agarrándose de su guitarra o requinto, y lo único que podían hacer para matar el frío era beber, tratando de flotar en la alberca. Una hora después, pasó el velador que los vio y los pudo rescatar. ¡Wow! A reconocerlos, los pasó al comedor, les dio café y toallas. Irma llegó enojada. Pero al verlos, como perritos mojados, se compadeció de ellos y mandó a comprarles ropa y hasta les hizo desayunar, quitándoles la botella y enviándolos a sus respectivas casas. José Alfredo ha conquistado hasta el espacio sideral, ya que el 5 de septiembre de 2009, la NASA emitió un comunicado diciendo que la canción El Hijo del Pueblo había sido escuchada por la tripulación del transbordador Discovery a petición del astronauta José Hernández, de origen mexicano, antes de comenzar la caminata espacial. En Pamplona, España, durante la Feria de San Fermín y antes de que suelten los toros, la gente se reúne alrededor de un busto del novelista y escritor Hemingway para cantar El Rey y así darse valor antes de enfrentar a los toros. Te vas porque yo quiero que te vayas. Carlos Monsiváis afirma que es imposible que pasen de moda sus canciones siendo una institución de instituciones, iluminando la región más oscura del alma. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Agustín Lara le regaló una pistola calibre 38, en aquella época la más grande permitida, y le dijo: yo creo que los compositores son como el calibre de las balas y tú eres de los más grandes. Enrique Bunbury expresó: José Alfredo en música está a nivel de Dios. María Dolores Paradera asegura que pocas veces un pueblo se identifica tan íntima y profundamente con un compositor. Desgraciadamente, un 23 de noviembre de 1973, a los 47 años, José Alfredo muere de una cirrosis. Pareciera que lo visualizó y plasmó en una canción que decía: entre copa y copa se acaba mi vida. Pidió que el día que muriera lo enterraran en Dolores Hidalgo, en el Panteón Municipal, en una tumba humilde, y que su epitafio dijera: la vida no vale nada. Al principio su tumba era humilde, pero la gente quería visitarla y estar cerca de él. Javier Senocián, exponente de la arquitectura orgánica y yerno de José Alfredo, construyó una tumba diferente, moderna, muy mexicana, con un toque ranchero y con lo más importante, ya que permite el libre acceso de las personas que lo visitan, y con solo verla, la gente puede decir: ahí está José Alfredo. ¿Y cómo vieron esa tumba de José Alfredo? Espero que si les gustó esta historia, algún día vayan a visitarla. Pero vamos con mi segunda entrevista. Para la siguiente canción que vengo a presentarles, está Melissa Robles, esta cantante de la banda Matiz con la que interpreto Deja que salga la luna. Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste grabando esta extraordinaria canción? Hola, Leo. Gracias por hacerme parte de esta serie de entrevistas y, sobre todo, ya te lo he dicho muchísimas veces, pero quiero dejarlo aquí como evidencia de que me siento muy feliz de que me hayas invitado a colaborar contigo en esta canción. Placer. La verdad es que para mí es un sueño. Había tenido oportunidad de cantar contigo un par de veces, pero poder escucharnos en una grabación, de verdad no sabes lo especial que es para mí. Y gracias por regalarme esa sensación en mi pecho y ese sentimiento de emoción. De repente tiendo a intentar no romantizar tanto lo que sucede en la vida, pero esta vez me daré el permiso de hacerlo porque de verdad, wow, esto es para mí un sueño. Colaborar contigo para mí es un sueño, es un honor y me siento muy feliz. Dicho eso, empecemos con la entrevista. Ha sido un placer gigante grabar contigo también. Así que bueno, empecemos la entrevista. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué música escuchabas de niña? ¿Qué te ponían tus papás? ¿Qué oías? ¿Qué oían en tu casa? ¿Qué oías con tus hermanos? Cuando era niña, mis papás escuchaban mucha música en español y tengo muy asociada la carretera con la música porque hacíamos muchos viajes en carro. Uh-huh. Y si tuviera que nombrar a la música de la carretera por excelencia de mi infancia, sería definitivamente Joan Sebastián. Okay. Wow, tengo recuerdos increíbles con Joan Sebastián.
Mucho Juan Gabriel también, mucho José José, mucho Luis Miguel. Ya más adelante, ay, mucho Ricardo Montaner, mamá. Le encantaba Ricardo Montaner. Le encantaba Sin Bandera. Le encantaba, de verdad, me sé todas las canciones de Sin Bandera. Enrique Iglesias, el primer disco. Wow, vaya que lo escuché. Y ahora, por otra parte, mis hermanos escuchaban un poco más de música en inglés. Mi hermano mayor era muy musical, o sea, le gustaba muchísimo escuchar música y le encantaba el R&B, entonces siento como que todo, como Boyz II Men, All For One, ¿qué más? Ay, tengo un recuerdo muy presente, una canción que tengo como tatuada en mi corazón, porque un verano mi hermano se obsesionó con I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith, y era lo único que se escuchaba en mi casa, y la tengo de verdad en el fondo de mi corazón. Es una canción que nunca nadie podrá sacar de mí. Yo me obsesioné con Cher, con Believe de Cher. Wow, me encantaba esa canción, me encanta esa canción. Y todo lo evidente, como Britney Spears, Spice Girls, Christina Aguilera, NSYNC, toda esta influencia pop de los noventas, como wow, yo era como, sí, lo máximo. Y ahora, en mis vacaciones, cuando iba a Sinaloa a visitar a mi familia, todo era banda sinaloense. O sea, todo, navidades, todo era banda sinaloense, y la verdad es que aprendí a querer un montón esta música, a disfrutarla un montón, a bailarla, siento algo muy lindo cuando escucho banda sinaloense. Y ahí está mi respuesta. Pues qué buen gusto tenía tu mamá, excepto por lo de Sin Bandera. ¿Cuándo decidiste...? Porque es una pregunta interesante esta. No todo el mundo tiene un momento específico en el que decidió dedicarse a algo, pero ¿tú sí tuviste alguno? ¿Algún momento decisivo para dedicarte a la música o no fue así? La verdad es que creo que para mí ha venido siendo mucho más paulatino. Diría que me atrapó la música de primer momento a través de la danza. Creo que la música siempre me ha movido muchas cosas y creo que el primer contacto que tuve como más a profundidad con la música fue a través de la danza. Y ahora a través de cantar, creo que es una conexión diferente. Y creo que ha sido tan paulatino como me he ido dando cuenta que realmente mi vida es vida por la música, que a veces me cuesta darme cuenta que esta es mi vida. O sea, como que me impresiona mucho decir, wow, me dedico a hacer música y me dedico a cantar, y me parece de verdad un sueño que Melissa de 5 años soñaba con eso, soñaba con ser cantante y soñaba con bailar en un escenario, y saber que esta es mi vida me impresiona muchísimo. Es algo que está siempre constantemente sorprendiéndome y se siente bonito. Sí, me encanta ver tus posts y tus escritos en las plataformas donde constantemente estás diciendo que te emociona mucho que esta sea tu vida y que te cuesta creerlo. Sí, a veces cuesta creer dedicarse a lo que uno más ama. Qué lindo. Te quiero preguntar algo. Hay algunos artistas que nos hacen reenamorarnos de la música. Yo sé que a ti te gusta mucho escuchar música también. Tienes muy buen gusto. ¿Quiénes son tus artistas favoritos? Este es difícil, Leo, porque general, en mi vida me es muy difícil definir mis cosas favoritas, y con la música aún más. Pero, ok, voy a hacer un esfuerzo. Creo que Juan Luis Guerra le da mucha vida a mi corazón, mucha alegría. Leanne LaHavas, wow, me encanta, me encanta, me encanta, me lleva a lugares muy bonitos. Y Chet Baker. Cuando me quiero poner nostálgica, y creo que siempre puedo escuchar a los Beatles. Los Beatles siempre, claro, están bien. En cualquier momento de mi vida están bien. Ya. Buenísimo. Por último, y muchas gracias de verdad por contestar estas preguntas, ¿qué piensas de haber interpretado conmigo esta canción de 1962? Mi mamá nació en 1962 y ahora siento que es aún más especial estar cantando una canción que se hizo famosa el año en el que ella nació. Mi papá nació un año antes, toda mi familia es de Sinaloa y
Somos la verdad una familia muy numerosa. Por parte de mi papá son 10 hermanos y por parte de mi mamá son 6. Y ahora no puedo evitar imaginarme a mis abuelos escuchando La Media Vuelta, porque seguro lo escucharon muchísimo, y pensar que hoy en 2020 la cantamos y seguro esta letra encuentra lugar en los corazones y la vida de la gente hoy en día. Y al final creo que no importa cuándo se haya escrito y todas las diferencias sociales que habían en esa época y en la que hay ahora, al final creo que como humanos la música siempre nos une y es algo muy bonito de ver. Definitivamente la música es algo que nos une. Muchas gracias, Mel. Te quiero, gracias por cantar conmigo, por haber estado aquí. Y yo los invito a ver el video oficial. Y espero que nos veamos cuando el destino tenga ganas de juntarnos nuevamente. Mientras tanto, cuídense y sean felices.